El rey Salomón no era un rey cualquiera, a menudo se le menciona como uno de los individuos más ricos que jamás haya vivido. Imagina esto, según algunas estimaciones, podría haber tenido una fortuna valorada en billones de dólares. Sí, escuchaste bien, billones. Pero la historia de Salomón no es solo un cuento de riquezas, también es una historia de sabiduría. Era conocido en todas partes, no solo por su riqueza, sino por ser el hombre más sabio de su tiempo. Líderes de todo el mundo venían a llamar a su puerta solo para obtener un poco de su sabiduría. Ahora te preguntarás, ¿cómo llegó Salomón a ser tan rico y sabio? ¿Había alguna poción mágica o hechizo secreto? Resulta que sí había un secreto, pero no del tipo que podrías estar pensando. Salomón tenía tres secretos principales o códigos que impulsaron su increíble riqueza y sabiduría, y uno de estos secretos está oculto en las páginas de la Biblia. Hicimos una investigación exhaustiva, revisando las perlas de sabiduría de Salomón en Proverbios, y lo que encontramos fue oro puro. Resulta que el éxito de Salomón se reducía a tres principios que, cuando se aplicaban correctamente, podían llevarte hacia la independencia financiera. Si alguna vez has pensado me gustaría descifrar el código de la riqueza, estás en el lugar correcto. Esto no se trata solo de enriquecerse rápidamente, se trata de entender y aplicar la sabiduría de los tiempos. Estos no son solo unos secretos cualquiera, no, estos son los mismos códigos que el rey Salomón usó y, lo mejor de todo, están disponibles para que tú también los uses. Porque cuando aprovechas estos códigos, no solo estás abriendo una puerta hacia la riqueza y la prosperidad, estás desbloqueando un universo entero de posibilidades. Y no me refiero solo al dinero en el banco, la riqueza es algo muy subjetivo. Lo que puede sentirse como riqueza para una persona bien puede ser el punto de partida para otra. Pero estos códigos o principios, si me permites, a los que Salomón se conectó, se tratan de conectar contigo mismo a una abundancia infinita en su naturaleza. Estos secretos van más allá de solo atraer dinero, se trata de tres elementos clave: manifestar, mantener y luego desbordar. Este es el trípode de la verdadera prosperidad, los poderosos secretos de Salomón que te convertirán en un imán de dinero. Pero aquí tienes una pequeña pepita sobre la riqueza y algo que ninguna persona verdaderamente rica cuestiona: la riqueza se trata de opciones. Nos permite elevar nuestras mejores cualidades o, si no somos conscientes, nuestros defectos. Salomón, incluso como hijo de la realeza, no tenía garantizada una vida llena de la riqueza, el poder y la autoridad de su padre, el rey David. Reconozcámoslo, ganar la lotería no garantiza riqueza duradera, se necesita algo más. Y eso es precisamente lo que hace que sea diferente, volverse rico no es lo mismo que tener una riqueza eterna. Pero a través de estos principios eternos y atemporales, puedes manifestar, mantener y compartir la abundancia del universo. Recuerda los poderosos secretos de Salomón para convertirte en un imán de dinero. No se trata de promover opiniones religiosas, se trata de abrir tu mente a posibilidades y decidir qué resuena contigo. Recuerda siempre que el secreto detrás de estos códigos es mucho más que el dinero. Cada uno desbloquea tu capacidad de acceder a una existencia llena de capacidades ilimitadas, prosperidad infinita y un propósito interminable. Está bien, ahora pasemos al primer código secreto. Para entender esto, primero echemos un vistazo a la historia detrás de él. Dios se le aparece a Salomón en un sueño y le hace una pregunta bastante salvaje y probablemente desearías no escucharla. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Ahora, imagina, Salomón era en ese momento casi un niño que entraba en los enormes zapatos de su padre. Podría haber pedido cualquier cosa, más oro, una vida larga, lo que sea. Pero pidió sabiduría. Dijo algo así como, dame la inteligencia y la visión para liderar a tu pueblo. Entonces Dios lo enaltece y le da sabiduría, además de riquezas, posesiones y honor. Listo, aquí está la revelación del primer poderoso secreto de Salomón que lo convierte en un imán de dinero. Salomón entendió que todas las riquezas del mundo no sirven de nada si no tienes la sabiduría para manejarlas. Es como decir,
¿Cuál es el punto de tener esta pila de oro si vas a comportarte como un tonto con ella? Incluso llegó a decir cuánto mejor es tener sabiduría que oro. Entonces, ¿qué tal si cambiamos nuestro juego para manifestar, mantener y multiplicar bien? No se trata solo de conocimiento, se trata de aplicar el conocimiento sabiamente. El primer paso es alimentar tu cerebro. Sí, aprende sobre el dinero, pero también cultiva tu capacidad de pensar. Así como Warren Buffett, ¿has oído hablar de él? No es un multimillonario por ser bueno invirtiendo, es porque es sabio. Lee, aprende, piensa, al igual que Salomón. No se trata solo de conocimiento, sino de aplicar el conocimiento sabiamente. Primero alimenta tu cerebro con libros que te hagan un pensador mejor, un líder mejor y, sobre todo, un ser humano mejor. ¿Lo captas? Porque la riqueza está ahí afuera esperándote, pero si realmente quieres agarrarla y conservarla, debes estar preparado, ser sabio y mentalmente fuerte. Porque no se trata de convertirte en un imán de dinero, se trata de convertirte en un imán de sabiduría, porque eso es lo que realmente cambiará todo al final. Así que, como Salomón, persíguelo como perseguirías el oro y observa cómo se abren de par en par las puertas hacia la riqueza y más allá para ti. Ahora, pasemos al segundo secreto de Salomón para la riqueza, y este se trata de acción. ¿Sabes cómo la gente dice que las acciones hablan más que las palabras? Bueno, Salomón vivió esto antes de que fuera un dicho. Nos mostró que ser inteligente no es suficiente si simplemente te sientas sobre tu sabiduría como si fuera un sofá cómodo. La visión de Salomón era clara: las manos perezosas empobrecen, pero las manos diligentes traen riqueza. Nos está diciendo que la sabiduría es genial, pero no vale nada si no la pones en práctica. Este es el poderoso secreto de Salomón que te convertirá en un imán de dinero. Desmenucemos esto un poco más. En la era digital de hoy, estamos bombardeados con información. Está en todas partes, accesible con solo deslizar o hacer clic. Pero aquí es donde muchos fallan: consumimos conocimiento como si fuera comida rápida, rápido, fácil y en grandes cantidades. Pero, ¿cuál es el uso si no lo digieres, si no lo pones en práctica? La sabiduría de Salomón nos enseña que el conocimiento se convierte en poder solo cuando se aplica. Imagina por un momento los innumerables libros de autoayuda, los seminarios, los cursos en línea disponibles al alcance de nuestras manos. Prometen riqueza, felicidad, éxito, pero son solo herramientas inertes hasta que decidimos utilizarlas. La vida de Salomón es un testimonio de la aplicación de la sabiduría. Su decisión de pedir sabiduría en sí misma fue una acción, una elección deliberada de valorar el discernimiento y la comprensión sobre el oro y la plata. Considera la historia de las dos mujeres que afirmaban ser la madre del mismo niño, una de las anécdotas más famosas de la Biblia que ilustra la sabiduría y el discernimiento de Salomón. Su solución fue impactante e ingeniosa: llamó a una espada y declaró que el bebé sería cortado en dos, con cada mujer recibiendo la mitad. Esta declaración dramática no fue su verdadera intención, sino una prueba para revelar los verdaderos sentimientos y reacciones de las mujeres. La verdadera madre, impulsada por su amor y su instinto maternal, inmediatamente suplicó al rey que le diera el bebé a la otra mujer, diciendo: «Por favor, mi señor, dale el bebé vivo, no lo mates». La otra mujer, fríamente, aceptó el decreto de Salomón. La decisión de Salomón fue rápida: ordenó que el bebé fuera entregado a la primera mujer, declarándola la verdadera madre. Su razonamiento fue claro: solo la verdadera madre sacrificaría su reclamo para salvar la vida de su hijo. Esta decisión fue recibida con asombro por todo Israel, que vio que la sabiduría de Dios estaba en Salomón para administrar justicia. A través de esta astuta prueba, Salomón no solo resolvió el conflicto, sino que también demostró la profundidad de su sabiduría y la imparcialidad de sus juicios, consolidando su reputación como un rey justo y sabio. La decisión de Salomón de dividir o cortar al bebé en dos no fue solo una muestra de sabiduría, sino una acción audaz. Era su forma de llevar la verdad a la luz, un ejemplo primordial de sabiduría en acción. Salomón sabía que para liderar eficazmente, para manifestar verdadera riqueza y mantenerla, tenía que actuar, no solo contemplar. Entonces,
¿Cómo podemos reflejar el enfoque de Salomón en el mundo moderno? Comienza con un cambio de mentalidad. Primero, comprende que la acción es el puente entre el potencial y el logro. Es una cosa soñar en grande, establecer metas, visualizar el éxito. Es completamente diferente perseguir esos sueños con tenacidad y persistencia. Consideremos ejemplos modernos de este principio, individuos que encarnan la síntesis de sabiduría y acción, como el espíritu emprendedor de Sarah Blakely, que convirtió $5,000 en Spanx, una marca multimillonaria, o la innovación implacable de Steve Jobs, que transformó la forma en que interactuamos con la tecnología. Estas figuras no solo se quedaron con sus ideas, actuaron, tropezaron, aprendieron y actuaron de nuevo para aplicar el segundo código de Salomón. Comienza con pequeñas acciones deliberadas alineadas con tu sabiduría y discernimiento. Si estás aprendiendo a invertir, comienza con una cartera pequeña y manejable. Si estás construyendo un negocio, concéntrate en crear valor un cliente a la vez. La clave es la consistencia. Todos los días, realiza al menos una acción hacia tu objetivo, documenta tu viaje, reflexiona sobre tus decisiones, aprende de ellas y perfecciona tu enfoque. Además, la sabiduría de Salomón sobre la acción va más allá del beneficio personal. Se trata de contribuir al bien mayor, usar tu riqueza y sabiduría para marcar la diferencia en el mundo. Este enfoque holístico para crear riqueza se alinea con los principios del emprendimiento social moderno, donde los objetivos empresariales no se limitan solo al beneficio, sino también a resolver problemas sociales. En resumen, estos poderosos secretos de Salomón nos enseñan que la verdadera riqueza y sabiduría son inseparables de la acción. Para convertirte en un imán de dinero, debes estar dispuesto a aplicar tu conocimiento, tomar riesgos calculados y perseguir persistentemente tus metas. Abraza la mentalidad de aprendizaje continuo, pero recuerda, el aprendizaje sin acción es como un depósito sin salida, lleno de potencial pero estancado. A medida que profundizamos en la comprensión de los secretos de Salomón, recuerda esto, la base de la riqueza no es solo lo que sabes, sino qué haces con lo que sabes. Que esta idea guíe tus pasos mientras aplicas la sabiduría de las edades para manifestar la prosperidad en tu vida. Ahora hablemos del tercer código de Salomón, una joya que se encuentra entre las páginas de la Biblia y que sin duda ilumina las fuerzas del honor, la gratitud y la sinceridad. Salomón no era solo alguien que acumulaba sabiduría y honor, entrelazaba su amor y sinceridad en la vida y en lo divino, siempre mostrando su amor por el Señor, quien se le había aparecido dos veces. Salomón mostró su amor por el Señor al seguir los estatutos de su padre David, pero fue más allá, hizo un sacrificio de 1,000 ofrendas quemadas en el altar en Gabaón. Profundicemos en este tercer código de Salomón, que se despliega en el tapiz tejido con hebras de honor, gratitud y sinceridad. Este gesto no es insignificante en el legado de Salomón, es fundamental. Este código susurra suavemente pero habla audazmente a través de los corredores del tiempo, afirmando que la vida en su máxima expresión palpita con el aliento del propósito y la abundancia. Navegando por la marea de la antigua sabiduría hacia el ritmo de nuestro tiempo, dentro de los trazos amplios de la modernidad, este edicto vive, se siente y se abraza. La práctica de Salomón de ofrecer sacrificios puede parecer antigua y arcaica en el mundo actual, pero es el espíritu de agradecimiento, la acción de dar gracias en el lenguaje de hoy. Ese espíritu de gratitud amplifica la abundancia para nosotros y convierte lo ordinario en lo extraordinario. Y este es un poderoso secreto de Salomón que te convertirá en un imán de dinero. Cuando Salomón estaba en Gabaón, ofreciendo 1,000 ofrendas quemadas, no se trataba tanto de las ofrendas como de la intención. En un mundo que a menudo persigue lo próximo, es un recordatorio para detenerse, reflexionar, dar gracias antes de la ambición, antes de la búsqueda de sabiduría y riqueza. Viene de un corazón que conoce su lugar. Esto nos lleva al corazón del diálogo de Salomón con Dios. El lenguaje es humildad y gratitud, sin una lista de demandas, con un claro entendimiento de lo que significa liderar con responsabilidad. Hay risa en la réplica, no a expensas del rey, sino por el regalo de una petición. Salomón pidiendo un corazón comprensivo, sabiendo que la sabiduría es superior a la riqueza cuando se solicita con un corazón lleno de humildad y gratitud. Y se le concede, resultando en una riqueza que no podría superar, sabiduría que no podría igualar.
La historia de la sabiduría y la riqueza de Salomón es un testimonio de la proposición de que la gratitud, correctamente entendida, no es tanto una virtud como una fuente de abundancia. Nuestro mundo es uno de esfuerzo interminable, consumo máximo, donde la gratitud, especialmente en sus formas más débiles, puede parecer tonta, pero es incompleta en el mejor de los casos, lo que nos ciega a la realidad de que la gratitud, desde el principio, tiene el poder de transformar, de atraer a nuestras vidas más que cosas, para profundizar nuestras relaciones, ennoblecer nuestras afiliaciones, dar propósito a nuestras empresas, atraer a nuestras vocaciones. Al tejer este secreto en la trama de tu vida, haz de la gratitud una práctica. No tiene por qué ser difícil, lleva un diario al final del día, donde puedas hacer una breve lista de por qué tu corazón saltó o tu pulso se calmó, lo que te asombra, lo que te mueve, lo que buscas entender. Infunde sinceridad en cada interacción y esfuerzo. La sinceridad añade autenticidad a nuestras vidas, viviendo con integridad, caminando el camino, alineando nuestras acciones con nuestros valores y hablando y viviendo nuestra verdad. Crea confianza, fomenta conexiones reales y conduce no solo al éxito inmenso, sino también a la verdadera y duradera felicidad. Pero, ¿cómo infundimos activamente honor, gratitud y sinceridad en nuestro camino hacia el éxito? Comienza estableciendo intenciones que vayan más allá de nuestro propio beneficio personal. Cuando tu única intención es servir, dar y marcar una diferencia, tus esfuerzos anunciarán una fuerza tan poderosa que traerá infinitas oportunidades, conexiones y, sí, más riqueza de la que sabes qué hacer. En la era moderna, las vidas de estos poderosos ejemplos han ilustrado las infinitas manifestaciones de este secreto auspicioso. En la vida de Warren Buffett, se ha convertido en el material del que están hechas las leyendas. En la vida de cada artista que vierte este secreto en su obra maestra, este encantamiento vive y respira, recordándonos que en el corazón de este viaje hay un espíritu de amabilidad, y las raíces mismas desde las que puede crecer tu éxito solo pueden estar entrelazadas con un sentido sincero de servicio para el bien de la humanidad, pues en él y en la luz con la que brilla está la ferviente fuerza vital por la que todos vivimos y prosperamos con gracia desenfrenada y la dulce, exultante, hermosa redención de aquellos que viven y viven y viven. El viaje para encarnar los secretos de Salomón no es una carrera, sino un maratón. Requiere paciencia, persistencia y una voluntad de sumergirse en las profundidades de nuestro propio corazón. Pero las recompensas son inmensurables, una vida de riqueza, sabiduría y satisfacción arraigada en los principios intemporales de honor, gratitud y sinceridad. Que este sea el manto que nos esforzamos por reclamar, un legado que nos fue transmitido desde la antigua sabiduría de Salomón, pero que está vivo y bien aquí y ahora. Al llegar al final de nuestro viaje a través de la profunda sabiduría del rey Salomón, está claro que el legado que dejó no está solo grabado en los canales de la historia, sino que está vibrante y vivo, ofreciendo luces orientadoras para nuestros caminos hoy. Salomón, un rey sin igual en riqueza y sabiduría, nos ofrece un plano no solo para la prosperidad financiera, sino para una vida plena y significativa. A través de la sabiduría, la acción y la práctica de honor, gratitud y sinceridad, abrimos la puerta a un torrente de bendiciones y logros en nuestras propias vidas. Que este conocimiento no se desvanezca en el tiempo, sino que se transforme en una antorcha que guíe nuestras elecciones y acciones, encendiendo un sendero de abundancia y plenitud. Bueno, espero que hayas encontrado ese video increíble y útil. Aquí te dejamos dos videos de valor. Recuerda que si te ha gustado este video, dale a me gusta y suscríbete al canal Quiero Ser Rico, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.